Yeah! we love your show. Oh, thank you so much. Nice. for you. Oh, thank you. I'm Jesse from the PAI Institute. Oh, thank and Dr. Bishan is the well-known plastic surgeon, and we are the world class. And doctor would like to talk to you. Okay, thank you so I hope much. to see you soon. I'm, I'm honored to, to be here. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle clic al enlace. Según distintas asociaciones, México ocupa el segundo lugar en el mundo en el número de asesinatos cometidos por homofobia. El primer lugar lo ocupa Brasil, después México. Y esto es más sorprendente aún si se considera que la mayoría de estos asesinatos son cometidos en la Ciudad de México, que es una ciudad que se cree a sí misma progresista. Es verdad que ha habido cambios importantes a nivel legislatura y sin embargo a nivel cultural hay muchos prejuicios arraigados y hay una especie de complicidad colectiva alrededor de las agresiones. Es muy poco el cine que ha hablado de esto. En la ficción se pueden mencionar la muy buena película Carmín Tropical de Rigoberto Pérezcano, de la cual hablé aquí en cine aparte por si quieren ver la cápsula. En el terreno del documental, que es todavía menos difundido, destacan la película El remolino de Laura Herrero Garbín, que habla de un campesino gay en una comunidad con muy pocos recursos y muy pequeña en Chiapas. Está también el documental Casa Rochelle de Camila José Donoso, que hace un retrato más bien impresionista de personas que acuden a un club de travestis en la Ciudad de México. Son películas muy distintas entre sí, pero en las tres se respira la marginación y el rechazo alrededor de estas personas y la amenaza latente. Sobre sus vidas, el peligro constante en el que viven. Justo porque hay muy pocas películas que han hablado de esto y menos todavía que llegan a circuito comercial, hay que aprovechar el estreno en cines del de documental Made in Bangkok del director argentino radicado en México, Flavio Florencio. Es una película que ha recorrido muchos festivales, que ha ganado muchos premios, pero que ahora llega a cines. Y es la historia de Morgana, una mujer originaria de Guanajuato, cantante de ópera, que vive en la Ciudad de México y que se gana la vida dando clases de música y cantando en un bar de travestis. Y el director ha contado que fue así como la conoció. Cuando llegó a la Ciudad de México, yendo a uno de estos bares, le impactó muchísimo ver a una mujer hermosa cantando ópera en alemán antiguo. Quiso establecer contacto con ella y fue entonces que Morgana le dijo que su anhelo más grande era someterse a una operación de reasignación de sexo. Es así como comienza el relato de Made in Bangkok. Y quizá para recrear el impacto que tuvo en el Morgana, la primera vez que la vio, Flavio Florencio la presenta en una primera secuencia en lo que parece ser la cocina de su casa recién levantada, preparándose un café y vocalizando. La escuchamos cantar. Y es, es un contraste que me parece se deriva de esta figura sofisticada y los clichés que han rodeado durante mucho tiempo la imagen de las personas transgénero, que son clichés muchas veces difundidos por el cine y por la televisión. Y esta primera imagen es muy importante también, porque además de desafiar estos clichés, muestran a Morgana sin maquillaje, con apenas una camisetita, sin someterse todavía a ninguna transformación física y no dejando una duda al espectador de que es una mujer, es decir, no es una persona que se quiere convertir en mujer, ella ya es una mujer. Y lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Y el punto que comunica es importante en tanto que legitima y hace evidente no solo el derecho, sino la necesidad de algunas personas de hacer coincidir su identidad sexual con sus genitales. Para algunas personas no es importante, para otras como Morgana es un imperativo. Más adelante, después de este retrato tan contundente, ella misma se encarga de plantear la premisa del documental. Cuenta que la operación a la que quiere someterse cuesta 9.500 dólares y que para reunir ese dinero se ha inscrito en un concurso de belleza de mujeres transgénero a celebrarse en Bangkok, en Tailandia. Y sin más preámbulo, Flavio Florencio se embarca con ella en este viaje y durante la primera parte del documental se dedica a a registrar lo que, lo que sucede en el concurso. En algún momento él parece intuir que quizá no tiene muchas probabilidades Morgana de ganar y entonces él interviene en la historia para que suceda lo que es la prioridad de, de este documental, la transformación física de Morgana tan anhelada por ella. Lo que ustedes van a ver y que no voy a adelantar mucho es muy conmovedor y es muy agridulce porque se conecta con lo que decía al principio de la cápsula, con el rechazo hacia las personas que deciden navegar por todos estos cambios, no solo por parte de desconocidos, sino por su propia familia muchas veces, y el hecho de que, por ejemplo, Morgana está a punto de lograr lo que siempre ha querido, pero también está a punto de entrar a un quirófano en un país que no conoce, sin ningún familiar que la acompañe. Como dice Flavio Florencio en alguna de las pocas intervenciones, son pocas en realidad, que tiene en Voice Off. Esto no sucedería si se tratara de una operación legítima, legítima entre comillas. Las pepitas de oro de este documental son las reacciones de Morgana antes y después del proceso. Hay una secuencia que la muestra en el momento en el que ella comprende, o le cae el 20, como decimos en México, de lo que va a suceder con su cuerpo, y atraviesan por su cara toda la cantidad de emociones que ustedes puedan imaginar durante unos dos minutos. Y yo reto a quien vea esta película y a quien vea esta secuencia a no conmoverse junto con ella. Es imposible no conmoverse. Y es una escena clave también porque tiene un puente con todo tipo de público. ¿Por qué? Porque muestra simplemente el poder de la emoción de alguien que está a punto de realizar lo que siempre ha querido, no importa qué. Es decir, vuelve universales las emociones de Morgana. Y muchos dirán que este documental es una historia feliz en un país en donde... Estas historias no tienen finales felices y sin embargo a lo largo de todo el relato resuena una nota muy dolorosa que es el rechazo del padre de Morgana hacia ella. Es algo que ella cuenta desde las primeras secuencias. La última secuencia del documental es desgarradora, no la voy a describir, no porque suceda algo trágico, sino porque muestra el sacrificio que ella lleva a cabo para no lastimar a su padre. Es tan generosa que está dispuesta a aceptar, a ser tolerante con quien no es tolerante con ella. Estas películas generalmente son vistas por personas que ya conocían el problema o que ya eran sensibles a él. El reto es atraer a otros públicos, porque solo a través de retratos concretos, de rostros concretos, como el de la encantadora Morgana, se van disolviendo los prejuicios. Así que los invito a ver Made in Bangkok, pero también los invito a que la recomienden y que inviten a verla personas que quizá no tendrían la iniciativa para ir a verla. Y yo los espero aquí la semana que entra en otra entrega de Cine Aparte.